Me acuerdo cuando las primeras apariciones de Keiko Magrín en Clipolo contando chistes zarpados, ahí con su viejo, ahora tiene barba, bigotes, juega en todo el mundo y es campeón del CAI. ¿Qué más vamos a pedir de vos, Keiko? Hola, Keiko, amigo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Nada, qué sé yo. Es mucho. Todo Bueno, eso. pará, felicitaciones primero. Ganaste el CAI, es un torneo muy importante para el país, con solo 17 años. Sí, la verdad que nada, muy, muy divertido. Nunca había jugado. Y en realidad un día le mandé a Luchini, Boccolini, que por ahí sabía que ellos jugaban siempre. El año pasado había jugado con Santino. Y nada, a ver si habían hecho equipo y si les faltaba uno y por ahí para sumarme. Y nada, por suerte me invitaron, me metieron y nada, son amigos nuestros ahí de Río Cuarto todos. La verdad que la mejor y tremendo, muy buen programa. Bien, dicen que es muy competitivo, muy difícil de ganar. Vos venías de jugar en Estados Unidos. ¿Qué te costó más? ¿Estados Unidos o el CAI? No, no, por ahí qué sé yo, es un polo totalmente distinto, es hasta distinto al polo de Buenos Aires, que se juega de a cuatro también, pero es el polo del interior que es, no sé, son todos los partidos, unas batallas, una guerra, así que nada, muy, muy divertido, muy divertido. Claro, y aparte en una semana, o sea, no hay tiempo de descanso, hay que cuidar cada caballo como si fuera oro. Sí, por ahí tenés un día de descanso y jugás los otros 4 días de la semana. Tenés que apuntar a llegarle lo mejor al último día. Pero también podés perder cualquier partido. Cualquier equipo te puede ganar. Y nosotros tampoco éramos uno de los equipos favoritos, que ellos teníamos 13 goles. Por ahí, todos, capaz que todos nos elegían para jugarnos también, ¿no? Tuvimos suerte ahí en un par de partidos. Qué sé yo, se nos dio. Pero sí, bravísimo. Bien, dicen que suerte es igual de que con Magrini, que la gastaste todo y por eso salieron campeones. Nada, 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 nah, no creo, no. No sé, qué sé yo, mi compañero también los cracks, no sé, nada, no, no, no. No creo. Bien. Bueno, ¿dónde andás ahora? Nada, me vine, me quedaron un par de días ahí entre el CAI y que me voy ahora para afuera unos días y me vine con unos amigos de Córdoba, de Río Cuarto, a pescar, a Corrientes. Bien, ¿sos bueno pescando? Mejor que el polo seguro. Qué sé yo. ¿Qué Estos pescás? 2 días fui mejor que el polo seguro. Por suerte me tocó unos días Bien. tremendo, ¿no? Qué buenísimo. ¿Qué pescás? Nada, sacamos acá dorado y todas esas cosas, pero de todo un poco. Bien. Bueno, yo por ahora te vi el polo, no te vi pescando, así que vamos a seguir hablando de polo para dar una idea final. Tenés solo 17 años, pero ya estás en el circuito mundial, o sea, es decir, primera parte del año Estados Unidos, ahora me contabas que ibas a Inglaterra, después Santa Bárbara, después temporada Argentina, o sea, estás a full. Sí, por suerte yo vengo teniendo invitaciones en Estados Unidos y en Inglaterra voy ahora a jugar unas 18 goles, que también por suerte me invitaron, un programón. Y en Santa Bárbara también, qué sé yo, por ahí vengo teniendo invitaciones que está, nada, buenísimo, pero sí, qué sé yo, está bueno, la verdad que tremendo, estoy chocho. Bien, ¿y Argentina? O sea, Y Argentina. tenés 5 goles y estás en la puerta de llegar a 6 a intentar jugar clasificación y todo ese lío hermoso. Sí, nada, estaría muy bueno. Estoy ahí viendo, por ahí va a ser un equipo para la cámara. Pero bueno, estamos ahí viendo todavía un poco. Bien, ¿no tenés todavía nada definido? No, estoy esperando un poco ver ahí el handicap. ¿Qué pasa Bien. ahora? Hoy tenés 5, tenés 17 años, año 2023. ¿En qué año pensás que estás jugando la clasificación? Nada, qué sé yo, Dios quiera. El año que viene, este año, si llegan a subir a 6 y calzan algún equipo, no sé, no sé. Ojalá lo más pronto posible. Es un torneo re complicado. Imagínate, sería un sueño poder jugar lo antes posible. Estaría tremendo. Ojalá. Bien. Y la última, año 2023. Esta nota la guardamos, ¿sí? ¿En qué año Keiko Magrini está jugando Palermo? No, no sé. No sé, eso también peor que la clasificación. Ojalá sea el mismo año que juegue la clasificación por primera vez. Sería un sueño, imagínate.
Pero no sé, muy 2026. complicado. Hay que Yo organizarse digo muy bien. 2026. ¿Firmás? ¿Eh? Yo digo 2026. En 3 años, ¿firmás? Sí, re firmo. Imagínate. Tal cuando el abierto. Sí, re. Por ahí, gente que ha Listo. jugado la clasificación toda la vida o hace muchos años y no puede llegar. Si me decís que jugar, yo juego uno, dos años de clasificación y llego, imagínate. Estaría buenísimo. Listo, Keiko, guardamos esta nota. En 2026 ponemos esta parte de la nota, ¿dale? Dale, 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 Carlos. Muchas gracias. Abrazo, amigos. Gracias. Abrazo grande. Estamos en Palermo con Manu Cereceda. No es casual el lugar. Ahora después vamos a hablar de este lugar. Manu Cereceda, el gran organizador del polo en el mundo. Vamos a empezar por la primera pregunta. Alguien está viendo esta nota y no sabe quién sos. Buen día. ¿Quién sos, Manu Cereceda? Qué buena pregunta. Manu Cereceda, primero que todo, es padre de 4 hijos y es esposo, marido, no sé cómo decirlo, de Carolina Piazza. Para arrancar, eso es lo primero que soy, padre de 4 muchachitos hermosos. Y bueno, medio un loco, un soñador, o llamarlo como quieras, porque cuando, si miramos para atrás, hace 20 años atrás, o más ya, 25 años atrás, empecé con esto del polo, mi familia que no tenía nada que ver, y la mayoría de los que me escuchaban hablar decían, este está loco, o qué le pasa. Y bueno, hoy después de tanto tiempo somos un grupo de personas que nos encanta este deporte, que vivimos para este deporte, que nos encanta promocionar este deporte y bueno, y sobre todo organizarlo y empezar a tratar de profesionalizarlo. Toda la parte organizativa, que creo que era lo que le faltaba o lo que le faltaba para terminar de concretar y cerrar una idea de como el resto de los deportes. Dijiste, empecé hace 20 años. ¿Hace 20 años empezó el polista o empezó el organizador? No, empezó el polista, pero siempre con algo de organizador, porque siempre fui, si te cuento dónde empecé a jugar al polo, empecé en Puesto Colorado, en La Plata, que hoy se llama La Enriqueta. Bueno, yo de ahí tenía 14 años y empezamos a jugar al polo ahí y yo era el que organizaba los asados, el que organizaba los horarios con los demás. No existía el WhatsApp, así que llamaba uno por uno. Con Que 14 años. 14. Con 14 yo organizaba O ahí. sea, ya va de adentro de eso. Sí, total, total. Y viene un poco de familia, de esa energía que te sobra, entonces un poco la tirás para la parte organizativa. Bien, como polista, máximo de hándicap. 3. 3. Bien. Ahora tenés. 3. Bien, Sigo robando. estás en tu mejor momento. Tiene mi mejor momento. Bien. ¿Y como organizador, hándicap de 1 a 10? Como organizador de hándicap de 1 a 10, y un 7 me pongo. Ah, modesto el chico. No, 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 no. Vamos, un 7 goles me pongo. Hay un montón de cosas que todavía se nos escapan y que seguimos aprendiendo y que creo que podemos llegar a 10, pero todavía no nos falta. Bien, para quien no sabe, estamos hablando con Manu Cereceda, que organiza torneos en Taipolo Asia, Taipolo Argentina, Soto Grande España, el Jockey Club en Argentina, ahora se suma Villa Sesta en Italia. En O sea, Italia. en 3 continentes, torneos en todos lados y te pones solo un 7 de handicap en organización cuando no hay otro como vos en el mundo. Y bueno, si lo mirás así, no, me vas a hacer creer que tengo 10. Pero no sé, en este caso me parece que sigo. Aunque no haya otro en el mundo, o obviamente que hay gente, porque hay mucha gente que labura esto y que se rompe el lomo, yo creo que voy de vuelta. Nosotros lo que logramos fue profesionalizar este oficio, por llamarlo de alguna manera, el polo manager más armado, con equipo, ¿no? No solamente el polo manager que está dedicado a la que es la parte deportiva y de reglamentación. En un deporte que necesita tanto que se profesionalicen muchas cosas, ¿no? El polo todavía seguimos con muchas cosas amateur. Y bueno, sí, el profesionalismo de los jugadores es ayer, Sí. ¿no? Estamos hablando de los 80, estamos hablando hace... De este siglo también hablamos, ¿no? Sí, bueno. Preparar físico es una cosa indispensable, lo vemos hace una década. Sí, no, no, en ese sentido, y lo rápido que fue creciendo y cómo Sí. evolucionó. Bueno, yo traté de engancharme en esa evolución en el deporte
y pensándolo como en una compañía. Y pensándolo en moverme y decirme, olvídame de que estoy hablando del polo. ¿Y qué hacen los jugadores de golf? ¿Qué hacen los jugadores de tenis? Recién hablábamos de una tournament meeting, de lo que es una reunión antes de una carrera de Fórmula 1. Vos lo ves a todos los pilotos mirando, quejándose, hablando, y se terminó esa meeting y salís a correr y está todo clarísimo. Bueno, esto es algo que creo que no nosotros inventamos, pero que el tema de la tournament meeting es súper importante. Empezar algo sabiendo cuáles son las reglas, que sí, que no, eso es parte del profesionalismo. Vamos con cuatro lugares, así toquecitos. En Asia sos local, o sea, minuto 7 es local y está muy cómodo y no tuvimos la suerte de ir. ¡Ey, Click Polo tiene que ir! Pero todos dicen que es un súper lugar. Sí, Tai Polo, o sea, la suerte que tenemos es tener a Harald Link y a Anthony Turner, que bueno, que nos formaron, nos dan la chance de poder seguir trabajando con ellos. Hace 17 años que estamos, el club tiene 19. No, para mí es un paraíso. El país, el club, la gente. Son muchos años y muchas horas puestas ahí, así que sí, somos súper locales en Asia. Y bueno, a raíz de estar ahí hace tantos años, conocemos a todos nuestros colegas o los que hacemos lo mismo en Singapur, en Indonesia, en Malasia. Sí, bien. Es una buena red. ¿Soto Grande empezaron el año pasado? No, hace 3 años. Esto va a ser el tercer año. El año pasado con Santa María y organizando todo, ¿no? No, el primer año siempre con Ayala, que fue quien nos contrató. Inigo Sobel y Paola. Hace 3 años que ellos se hacen cargo del polo en Soto Grande. La pregunta ¿es el mayor desafío por tener...? Fue el mayor desafío. Sí. Fue el mayor desafío junto con el jockey. Nosotros hacíamos este polo bajo y mediano handicap. Tuvimos 10 años en Saint-Tropez, antes de estar en Soto. Sí, fue un desafío grande porque empezamos las grandes ligas y justo se dio la casualidad que empezamos justo con el jockey, que ya este año sería nuestro tercer año también, así que fue toda una casualidad. Y el balance, el año pasado fue un gran año. También el primero después de pandemia, todo normalizado, y fue un gran año. No. Y este año me contabas que pinta mejor todavía. Sí, la verdad que cada vez es mejor, cada vez está mejor. Obviamente cada vez nosotros estamos más firmes y intentamos de agrandar el equipo, pero también de ir a pasos firmes y no ser una locura y que sea todo que se nos venga todo abajo, porque son muchos años de esfuerzo. Entonces ahora que cada pasito es paso firme. Y acá lo que pasó es que los jugadores de alto handicap nos conocieron y se dieron cuenta cómo laburamos y no cambiamos absolutamente nada, ¿no? Porque tenés 10 o tenés 0, vamos a cambiar la manera de mirarte o indicarte o decirte o ponerte los puntos en algo. Somos neutros y somos igual con todo el mundo y eso creo que hace la diferencia en este deporte que es tan chico y nos conocemos tanto todos. Entonces, no se tranza con nadie, estamos todos con la misma y laburamos todos igual. Hace un rato ganamos la Copa de Mayores y bueno, estuvo muy divertido y hice nuevas amistades, así que buenísimo. ¿Desde dónde te viniste a jugar este torneo? Yo soy de Ameguino, tenemos 500 kilómetros más o menos y bueno, nos llamó Matías y nada, vinimos. ¿Saliste hoy de allá? Salimos el viernes, yo me vine en el camión, más o menos 7-8 horas de viaje. ¿Con los caballos? Sí, me vine con los caballos y bueno. Ayer arrancó el torneo y ahora nos vamos, ya me voy. ¿Y ya conocías acá? ¿Ya habías estado en la Enriqueta? No, la primera vez que vengo para esta zona y la verdad que está buenísimo, mucho polo y hay muchos jugadores. ¿Y cómo viste el nivel del torneo? Y la verdad que está bueno, es amateur pero corrido y la verdad que muy divertido. ¿Y conociste a tus compañeros acá? Sí, no los conocía, no conocía a nadie. No conocías a nadie, viniste de lejos y te llevaste la copa. Sí. Espectacular, balance impecable. Sí.
¿Qué estuviste jugando? ¿Cuánto hace que jugás allá? Bueno, juego de los 9, arranqué a jugar en Medialuna, recién el año pasado hice temporada en Indios, que la verdad una experiencia muy buena. Este año voy de nuevo a Pilar, voy a tratar de ir a Indios de nuevo y bueno, juego en Medialuna y... ¿Qué edad tenés? Tengo 16 años. ¿Y la escuela qué hacemos temporada? Y me voy los viernes a la tarde a Pilar y vuelvo los domingos a la noche. Ah, ¿bien le sí. metes? A veces voy los jueves, me subo un camión y voy los jueves. La escuela te bancan un poco con las tareas. Sí, ¿no? Sí, sí. Así que... Bueno, ¿y qué es lo que te gustaría jugar en el próximo torneo? Y no tengo... En la temporada no tengo nada pensado todavía, pero el mes que viene tengo el Inter Estancias en Medialuna, en Ameguino. Así que nada, ya me estoy preparando para ese torneo. Fue un torneo muy divertido. Nada, quedamos mi equipo, Caray Tuyá. Quedamos primeros y nada, muy divertido. ¿Estás de local? ¿Sos sí. de la familia organizadora del torneo? Sí, sí. ¿Ya lo habías ganado? Sí, una vez. Bueno, ¿qué significa ganar acá? Nada, divino, me encanta. Sí, me encanta, me gusta. ¿Les tocó un día de calor como sí, si fuera pero, casi verano? Sí, sí, estuvo muy lindo el día, la verdad que... ¿Cómo viste nada. El nivel? ¿Eran 6 equipos? Sí. Nada, estuvieron peleados y nada, divertido, parejos, la verdad que estuvo bueno. ¿Dos varones y dos chicas por equipo? Sí, más o menos sí. ¿Y cómo los viste? Bien, bien, creo que sí, bien. ¿Jugás seguido mixto? Sí, sí, sí. ¿Y qué y en qué sentís que te ayuda o que te sirve jugar así? Creo que, no sé... Nada, el nivel también puede ayudar como para mejorar o eso. Y nada, creo que es. ¿Cuántos torneos jugás en el año, más o menos? No sé. Todos los que puedas. Claro, sí, todos los que puedas. ¿5 más o menos? Sí, más o menos, sí. ¿Y qué es lo más, el torneo que más te gustaría jugar? Nada, el Nacional y la Copa Potrillos. Carlos, ¿cómo andás? Saludos a Clipolo, acá te mando videito desde Bagatel, hoy gané mi primer partido y bueno, aguante el rojo, también ganamos ayer y aprovecho para saludarte y mandar un fuerte saludo a la familia Pando. Un abrazo grande, Carlos. Antes de seguir el recorrido por el mundo, eso es un buen detalle. Siempre digo que si uno no conoce a una persona que hable mal de otra, es que la otra persona es buena. Yo no conozco a nadie que hable mal de Manu Cereceda. Tanto lo humano... No fuiste a mi casa. Tanto lo humano como sobre todo lo organizativo, ¿no? Y eso es el boca a boca en un deporte tan chico como el polo. Sí, bueno, gracias por el complemento, pero sí, es algo que... Que se va haciendo con muchos años de trabajo. Y entiendo perfecto lo que decís. Por ahí yo trato de ser lo más abierto para entender al resto de qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que me están quejando, por decirlo. Y yo también lo más sincero y abierto y directo para que no haya ningún tipo de nada en el medio. Eso es lo que por ahí te va haciendo también un nombre y el tema de la responsabilidad y el día a día. Una hormiguita. Bien. Nos quedan dos lugares. Uno es la novedad 2023, Villa Sesta, Italia, un lugar hermoso, un punto en el centro de Europa y llega a minuto 7 y Manu Cereceda. Un lugar tremendo que Manu Cereceda estuvo de manager en el año 2009, un pasaje medio raro, pero estuvimos 6 meses en Villa Sesta y también en Torre Quinto. Me encanta Villa Sesta. Yo creo que Ricardo Tatoni tiene un lugar increíble. Edu y Frankie con Juan Bossi han hecho un laburo bárbaro ahí adentro con todo lo que es la infraestructura, las canchas. Cada año que vas está mejor y bueno, que nos hayan invitado a hacer dos torneos
que vayamos con toda nuestra manera de trabajar, con toda nuestra organización. Ya parte del equipo ha ido 3 o 4 veces a laburar ahí para hacer toda la previa. Estamos con muchos equipos. La verdad que está buenísimo y creo que va a ser. ¿No? Que estás apenas se anunció como que explotó de cantidad de equipos que van a ir. Sí, porque el lugar es impresionante y creo que nosotros que estemos ahí organizando le termina de dar un cierre al club para poder hacer muy buenos torneos. Te diría que ya estamos, no hay más lugar, que eso está buenísimo, que es el primer año. Ya el segundo año creo que la gente se va a notar con más tiempo, como suele pasar con las otras copas. Y nada, estamos súper contentos, sabemos que va a ser el primero de muchos. Bien, el último lugar es justamente Palermo, que hemos hablado en el comienzo de la nota. En realidad vos organizás el jockey, ahora vas a hablar un poco del jockey, pero yo le hice una nota hace un par de meses atrás, le hicimos a Delfín, Delfín Uranga, y Delfín estaba con la idea de darle más movida a Palermo con un partido importante los fines de semana, como pasó San Jorge 2022, y ella me dijo en su momento que tenía ganas de hacer algo con el jockey acá en Palermo. Bueno, hablanos de las tres cosas, de vos, del jockey y el jockey en Palermo. No, bueno, lo del jockey fue un super challenge. En su momento se comunicaron del club y fue medio, opa, esto es el abierto al jockey. Temblaron las piernitas. Sí, temblaron las piernitas, no hay ninguna duda. Pero bueno, es tomar un poquito más de envión, es como una gomera y era, es hacer lo mismo. Pero el challenge más grande eran las canchas, porque lo que más le pasaba al jockey, por una cuestión de presupuesto, eran las canchas. Y bueno, fue la verdad que nos vino bien la pandemia, porque tuvimos un año que no lo pudimos hacer, donde nos dio y nos permitió un tiempo para poder tener las canchas bien, sobre todo en esa época del año. Es el piso, no es que estén verdes y lindas, por ahí la pelota pica un poco más, pica un poco menos, pero es el piso y donde ellos prueban los caballos para la antesala, la triple corona. Y bueno, lo pudimos lograr el primer año. El año pasado fue muchísimo mejor, con unos tremendos equipos. Y este año ya viene explotado, con creo que todos los altos handicap tienen equipo con sus patrones, que era lo que queríamos tener, ¿no? Es el Pro-Am, tener este Pro-Am de altos handicap y darle la posibilidad a jugadores amateurs de todo el mundo a que puedan jugar un buen nivel de polo en esas canchas y con un torneo con tantos años, ¿no? Yo creo que San Jorge es lo mismo. Yo creo que la Asociación de Polo está haciendo muy bien en poder abrir el juego y poder hacer cosas para estos jugadores, tanto sea para la industria del polo como mismo los jugadores, o sea, para todos, porque para ustedes, para nosotros, todos tenemos trabajo. Y está buenísimo que se pueda jugar como fue el año pasado San Jorge acá, que explotó, que estuvo bárbaro. Todavía no está nada confirmado, pero hay conversaciones para ver si pasa con el jockey. Si pasa con el jockey, sería buenísimo poder tener una fecha acá. Es en septiembre, hay que ver cómo están con las canchas, pero sería un golazo. El año pasado lo hicimos en la Asociación de Polo, que este año vamos a volver a tener una fecha ahí, porque con las dos canchas de jockey, con tantos equipos, no se puede. Sería un golazo poder tener una fecha cada obvio. Bien. Manu Cereceda, que organiza torneos en todo el mundo, que yo le pongo un 10 de handicap en un organizador, él se pone un 7. ¿Y qué sueño te falta como organizador? Muchísimos. ¿Qué sueños te faltan como organizador? Bueno, me encantaría poner una pata en Estados Unidos, que creo que va a ser inminente, porque me parece que ahí podemos ayudar un montón a potenciar lo que ya está, como hacemos en todos los lugares donde vamos. Nosotros no vamos a competir con nadie, sino que hacemos, vamos a potenciar lo que está, o tratamos de potenciar lo que está con nuestro know-how. Así que Estados Unidos es algo que, obviamente, como es Inglaterra también, donde ya Taipolo hace bastante que está, que siempre tenemos equipos, es un lugar donde torneos importantes, donde yo ya conozco y he estado, pero Estados Unidos es algo totalmente virgen para mí y para mi equipo. Así que es algo que nos gustaría. Y bueno, y seguir creciendo en todo lo que pueda ser organizativo y dándole una mano a este deporte que tanto nos dio, que nos va a dar. Así que eso sería como la parte organizativa, seguir para creciendo y seguir ayudando en todos los aspectos. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias.
Pablo, vamos a tener el gustazo de hablar con un campeón del CAI, del Campeonato Argentino del Interior con Handicap. Hola, Lucas Boccolini, ¿cómo estás? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Bueno. A ver, el CAI terminó hace casi una semana. ¿Todavía te dura la alegría del triunfo de Ibi Mará y el equipo de Córdoba? Sí, la verdad que espectacular. Ahora el sábado viene el festejo, un gran asado, así que ya en casa, así que bueno, esperando eso, pero sí, espectacular. Pará, ¿cuánta gente está invitada al festejo? Sí, bueno, vamos a hacer varios, se van sumando de acá a ratito. Bien, estamos hablando con un cordobés. ¿Cuántos litros de Fernet le calculás? Y varios. Creo que vamos a llenar unos buenos tanques. Bien, bueno. Hablábamos el otro día por una nota para la revista y me contaba lo especial que era para vos ganar este torneo. Bueno, contá eso, ¿no? ¿Qué tan especial? No, bueno, la verdad es que es extraordinario desde el punto de vista que es el mejor torneo que tenemos en el interior, que como te contaba los otros días, lo esperamos todo el año y durante varios años, porque lo jugamos un montón de veces y no se te da. Y una vez por una cosa, otra vez por otra, y bueno, gracias a Dios este año se nos dio. Y bueno, y tiene el plus que, como te decía, nosotros lo jugamos entre amigos y eso no tiene precio. La verdad que compartirlo con amigos no tiene precio. Bien, es muy interesante porque vos decís que es una analogía con Palermo, ¿no? Que los jugadores esperan que llegue la Triple Corona y Palermo, y vos decís lo mismo, ¿no? Que esperan que llegue el CAI y lo van palpitando unos meses antes. Sí, salvando la distancia, ¿no? Para nosotros es más o menos lo mismo. No, nos ocupamos de buscar caballos, de ver cómo nos organizamos un poquito mejor, tratar todos los años de mejorar un poquito en eso, y porque, bueno, pensar en la clasificación, que si clasificas o no, y en base a eso después ver cómo llegás de la mejor manera posible. Ya te digo, o sea, hemos llegado otras veces según nosotros bien y no nos ha ido bien, así que, y este año, la verdad que fue extraordinario, tuvimos el plus de que jugaron nuestros hijos, que se hizo el CAI de menores, y jugaron nuestros hijos los primeros días, y ganaron, al margen de que hayan ganado o no, ya estaba hecho el CAI con que hubieran jugado y lo hubieran pasado bien. Bueno, ¿y cómo fue la victoria? A ver, todo el torneo, ¿no? Porque la final jugaron muy bien y ganaron por varios goles. ¿Cómo fue el camino hasta ganar el torneo? No, bueno, la verdad es que con Manucho y con Seba nos conocemos de siempre. A Keco lo conocemos un montón, pero no hemos jugado mucho con Keco, poco. Y la verdad que los cuatro, el primer partido que jugamos juntos fue el del lunes, contra uno de los equipos de Salta. Y bueno, los partidos son todos duros en el CAI, aunque más menos handicap, son todos duros. Ganamos el primer partido por 2 goles, apretado, el segundo también bien apretado, y bueno, fuimos creo que mejorando todos los partidos un poquito. La semifinal contra La Pampa fue un partidazo, fue muy lindo, y bueno, en la final se nos dio, ¿no? se nos dio a nosotros, pero bueno, fuimos mejorando. La verdad que lo que juega Keco es impresionante. Bien, contame, dijiste que ganaste con amigos, ¿no? Con Manuel y con Sebastián. ¿Cómo es el vínculo? ¿Cómo es la historia entre ustedes de décadas? Sí. Bueno, yo te contaba que con Sebas yo arranqué a jugar de grande, 17, 18 años, en San Gonzalo, que es donde el papá de Sebas administraba el campo, y que era la familia de los Taylor, y gracias a ellos pude jugar porque me dieron la posibilidad de estar ahí. Nosotros no venimos de una familia de polo, así que me bancaron siempre, me dieron esa posibilidad, y bueno, les debo todo a ellos. Después, en un momento, empezamos de poquito a armar este club, que es Ibi Maray, que es en el campo de la familia. Queda en Coronel Baigorria, es en un campo a 8 kilómetros de Baigorria, de un pueblito muy chico que tiene 1.500 habitantes,
Así que, y bueno, y Manuel es de acá cerca, Manuel Serra, de Moldes. Así que, nada, somos íntimos amigos los tres. Y bueno, con Keiko lo conocemos, también está cerquita de acá, así que, bueno, nada. ¿Y cómo es esto de venir de un mundo no polo y estar en el mundo polo? No, el polo es un deporte que es, para mí, es súper apasionante. A mí me vuelve loco. O sea, yo he dejado, no te puedes imaginar las locuras y las cosas raras que he hecho para poder jugar al polo. Pará, Así que, pará, decime una. nada, me escapaba de la facultad. Un día me metí en un taxi, porque mi viejo no me dejaba faltar, me metí en un taxi. Cuando paro en un semáforo, mi viejo iba al lado y me tuve que meter abajo para que no me viera. Me escapaba a jugar práctica. Bien, bueno, continúa. Entonces, estabas contando esto de cómo te metiste en el mundo polo sin ser del polo. Sí, bueno, o sea, arrancando de a poquito, sin caballo, sin nada, y bueno, poniéndole mucho huevo y luchándola, pero bueno, creo que eso también hace a que lo disfrute tanto y que sea tan apasionante, ¿no? Porque bueno, lo he renegado un poco, no he renegado, pero me ha costado, entonces eso es lo que hace, creo, que sea tan, tan disfrutado. Bien, ¿has llegado a viajar y a jugar afuera? Fui en dos oportunidades, estuve en Italia y en Holanda, pero nada, o sea, como esto con amigos no tiene precio. Bien, te podría preguntar cuál es el qué sueño te falta cumplir, pero es como que casi lo acabas de cumplir, como que tachaste todos los casilleros de lo que querías hacer en el polo. Sí, porque la verdad que hacerlo con un club. Que propio ya y con amigos no tiene precio. Bueno, creo que nos queda ya, con Seba decíamos, bueno, jugarlo con nuestros hijos, ¿no? Que es lo que estamos apuntando ahora, a jugar los torneitos con ellos y nada, y disfrutar. Bien. Bueno, Lucas, felicitaciones, nos alegramos por el triunfo de Ibi Maray y si sobra un poco de asado, manda para Buenos Aires. No, no, seguramente. Ojalá que pudieras un día venirte. Esto es más el interior, que también está bueno. Y sería un placer que pudieran venir y disfrutar de también de esto. Déjame que le agradezca también a todos los chicos, ¿no? Que laburan, que hacen posible los peticeros, los veterinarios, los chicos que laburan, que nada, que sin ellos no, nada de esto es posible y que le ponen mucho huevo y que hacen un laburo espectacular. Bueno, y la familia que nos banca, ¿no? En toda esta locura que te contaba y que nos aguanta. Agradecimientos mandados y gracias Lucas a vos por esta nota. No, gracias a vos, un placer y bueno, y gracias por tenernos en cuenta. Rayos de sol de un día muy atípico de casi invierno, acaba de terminar el abierto de la Enriqueta. Sí, la verdad que muy contentos, nos tocó un veranito, pudimos meter 14 equipos en un fin de semana, así que estuvo muy lindo. Muchas gracias a todos los clubes de la zona de nuestra que la verdad que apoyaron, vinieron, muy buena onda, no se lastimó nadie, todo salió bárbaro, así que muy contento. Eran 6 equipos de chicos y 8 de grandes. Sí, y 8 de grandes. Y bueno, la verdad que salió todo recontra parejo, todos los partidos por un gol. Así que nada, todos contentos, todos contentos. Y un polo recontra mixto, porque ¿no? El de chicos fue 2 y 2. El de chicos fue 2 y 2. Y así que y en el de grandes buenísimo. También, un montón de chicas. Y el de grandes también. Así que la verdad que las chicas están ganando protagonismo. Pisando fuerte en la Enriqueta. Sí. ¿Cómo viene la organización, el movimiento del polo en esta zona, que crece? Y nosotros año a año? Seguimos jugando
seguimos jugando, por lo menos hasta junio inclusive. Y después, bueno, organizar ya el circuito Polo Sur para la temporada que viene. Y el Abierto de la Plata, que es nuestro torneo más importante, lo hacemos en noviembre. Bien. Y varios chicos que salieron de acá y hoy jugaron. Tu hija ganó. Sí, sí, sí. Vos también jugaste, te fue bien. Sí, la verdad que se dio bien un montón de amigos de la Enriqueta y ex de la Enriqueta que armaron, jugaron, se les divirtió armar el plan. Y la verdad que para mí, que vengan así a jugar un torneo, la verdad es recontra lindo, divertido, y es volver a vivir cosas. Así que nada, muy lindo, muy lindo. ¿Muchísimos premios? Sí, la verdad que sí. Cada vez hay menos tiempo para buscar sponsor y todo, y medio me reprocharon los chiquitos de la Enriqueta. Entonces, bueno, nos pusimos las pilas y bueno, hicimos una linda mesa, así que no, bien, bien, bien. ¿Agradecimientos? Y a un montón de gente, a José Maíz, que es el que nos cuida las canchas, que la verdad que es una persona muy importante acá. Y bueno, nada, y a los peticeros de la Enriqueta y a todos que nos ayudaron y a todos los clubes por la buena onda. La verdad que hay una unión muy buena acá en la zona sur que está buenísimo.